miren, estaban platicando por el cámaras y hoy nos acompaña una invitadaza de lujo que realmente ya la extrañábamos y deseamos para cuando el regreso triunfal de mi querida Sugey Solís. Bienvenida, Sugey. Hola, ¿qué tal a todo el público que nos está viendo en vivo? Y pues la verdad es que con muchas ganas de venir y de anunciar ya la segunda temporada del programa que teníamos en las noches matutinas, vaya. Y pues, ¿qué les puedo decir? Me siento en casa, aquí. Es que es tu casa, así es, mi querida Sugey. Pero está nerviosa, está nerviosa. Fíjense, el hoy como siempre, viene a meter y ya. Pero bueno, esa segunda temporada, recordemos que Sugey tenía un programa todos los jueves, si no me equivoco. Así es, de Noches Buenas, donde ella nos presentaba lo mejor de la música nocturna para que tú no salieras de casita, te divirtieras a todos los músicos locales y vaya de Veracruz para que ellos también vengan y muestren su talento aquí en esta revista virtual. Así es, y bueno, así que ahorita en unos momentitos más, mi querida Sugey nos va a platicar todo este regreso, tal cual como el retorno de Diana Salazar, el retorno de Sugey Solís. Oye, muchos integrantes nuevos, Vanessa, que me da muchísimo gusto, que de verdad ya habíamos parado esto con la pandemia, y regreso y veo muchísimas caras nuevas, me da muchísimo gusto que se integren a esta su casa, la revista Hola Veracruz, y bueno, pues como siempre, es un gusto de estar aquí con ustedes. Me siento un poco nerviosa. Sí, ya la notaba. Pero antes de continuar, de verdad que recordarles y enviar un saludo a toda la gente que se conecta a través de todos los portales de Grupo Noticias y por supuesto a la gente que nos ve en el sur de los Estados Unidos, le mando un beso enorme. A la gente que nos ve en el centro del estado, en Perote, con gente veracruzana. A la gente, por supuesto, que nos ve a la nueva canal 12 BMTV. Y por supuesto, en el mío muy particular, en nombre de todo el equipo de Grupo Noticias y Hola Veracruz, a la gente de Jalapa, de verdad, a mi querido Enrique Duquezali, le mando un beso, le quiero, he tenido la oportunidad de convivir con él y felicitarlo por todo este evento que estuvo a bien tener el fin de semana pasado, con todo el evento de Miss Petit Veracruz y Miss Petit International Veracruz. Recordemos que de verdad, más adelante vamos a platicarles un poquito de la ganadora, que yo me siento súper contenta, y mi director no va a dejar mentir, porque se lo dijimos a Rubí cuando estuvo sentada en este estudio, vas a regresar con la corona, así como mi querida Karen Suárez. A mí se me hace que tienen que venir más aquí al estudio de Orla, porque chica que viene para acá, chica que viene con una patadita de la suerte que se les da aquí. Así es que a todo el equipo de Reinas de Quetzali, de verdad les mando un abrazo, felicidades, y sabemos que Veracruz va a traer una corona a nivel nacional e internacional. Y tenemos pendiente la visita, porque tuvimos a los integrantes de Foro México, que estuvieron con nosotros aquí en el estudio haciendo un programa vivo, y quedamos en regresar. Créanme que no se me olvidaba. Así es que felicidades a toda la gente de Jalapa, felicidades Enrique, de verdad, en nombre de todo el equipo de Hola Veracruz, en el nombre mío muy particular y en el de Lloyd de la Cruz, nuestro director de la revista, por este gran evento. Y felicidades a mi querida Rubí Valencia, porque trajo para Poza Rica la banda y la corona de Miss Petit Veracruz 2020. Pues muchísimas felicidades a esta querida reina que ya está aquí. Y bueno, la verdad es que yo la vi y está súper guapa, ¿eh? Déjate tú lo guapa, lo preparada. Desde que la vi, dije, tiene una facilidad de palabra y yo creo que eso es lo que hace falta, porque comentábamos, mi querida Sugey, de repente con ella, que en estos tiempos pandémicos ha habido muchas huelgas vía internet en todas las redes sociales, donde pedían que los concursos se pararan, obviamente por pandemia, pero créanme que es un escaparate para toda esa liberación de endorfina que tienen las chicas, para toda esa liberación que tienen de energía por haber estado encerradas, y de repente ver este tipo de eventos, que créanme, de verdad, he visto muchas críticas, buenas y malas, pero se están cuidando, llevan las medidas de sanidad necesarias, porque sabemos que todavía no, México no alcanza el color verde, todavía no lo alcanza a nivel internacional, estamos con la tercera oleada, pero sí sabemos que de verdad ese tipo de eventos que se están llevando de manera presencial han sido de la mejor manera, con los cuidados necesarios, con la cantidad de personas necesaria, con el uso de cubreboca o careta, desinfectantes y todo lo que conlleva. Así es que Poza Rica, señores, regresó en banda. Y sí, ya sabes que, aparte, la gente que está preparada atendiéndolas a ellas, porque es una preparación que de verdad a veces uno no lo ve, y de verdad hay gente atrás que las prepara como no tienen una idea ustedes. Así que todas las chicas que están en casting y todo eso, porque ya vi que también hay un casting por ahí virtual. ¿Cómo no hay una señora? Para que
que regresemos. No quieres ir, no quieres ir. Miren que lo que pasa es que ya eso ya pasó para mí, ya, ahora es como otra época. Pero bien lo dijo mi querida Sute, que está regresando gente y se integra gente a este grupo que ha ido creciendo y me da muchísimo gusto. Hace unos días nos enviaban la imagen que somos el lugar, creo que 36 fue la semana pasada que tuvo Grupo Es Noticia, porque conjuntamos varios portales, no solo La Veracruz, en el portal Ops Network, que es uno de los portales más importantes de revistas latinas en los Estados Unidos. Y de verdad, créanme, que es cuando tú dices, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el tiempo, vale la pena el enseñarle a todo el mundo y a nuestros paisanos lo que Veracruz ofrece. Me siento de verdad honrada y muchísimas gracias a todas aquellas personas que con hacer solamente un clic y compartir hacen que lleguemos a más y más. Así que no dejen de compartir y sigan metiéndose. Me encanta. Me encanta. Bueno, y antes de ir al siguiente corte, quiero darle la bienvenida de manera oficial y aprovechar que está aquí de madrina mi querida Azul Solís también para darle la bienvenida a Karen Budini, que se integra a todos los programas y las emisiones de martes y jueves, esperemos que también de los viernes, si no me equivoco, de Hola Veracruz, una cápsula de vida saludable. Karen se integra, va a estar trayéndonos diferentes cápsulas para que tú que estás detrás de tu pantalla puedas verlas. Así es que vamos con la primera cápsula de Karen. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí en Hola Veracruz y realmente estoy muy, muy contenta. Mi nombre es Karen Gudini y de verdad, ahorita les traemos una cápsula que se llama Vida Natural. Y bueno, en esta cápsula vamos a hablar acerca de lo que son las plantas, el poder de la herbolaria, sobre todo la de nuestra región. Vamos a aprender cómo tener una vida más natural en este mundo tan pues globalizado y cómo compaginarlo, cómo convivir realmente esa parte de nosotros en las que pues sí nos encantan todas las cosas modernas, pero que también nos interesa cuidar el planeta. Y bueno, aquí en Poza Rica y la región hay muchísimas opciones muy adecuadas para aprender a consumir de una manera muy responsable. Vamos a hablar sobre el poder curativo de las plantas, toda la herbolaria y en varios aspectos, no nada más en el alimenticio. Vamos a invitar expertos a platicar sobre la comida, los alimentos saludables, a expertos que nos platiquen cómo conocer un producto sustentable, cómo manejar los residuos que utilizamos en el día a día. Vamos a aprender sobre cómo cuidar nuestra piel, qué productos nos pueden servir, qué plantas son las más adecuadas. La verdad son temas muy interesantes, muy extensos. Vamos a conocer también sobre productos ecológicos, naturales, saludables, qué opciones tenemos aparte de los desechables que nos puedan servir. O sea, si tenemos que usar desechables para ciertas cosas, situaciones en nuestra vida, en la limpieza diaria, porque también utilizamos muchos desechables. Bueno, también, ¿qué opciones ecológicas existen? De verdad que les va a gustar muchísimo conocer más acerca de cómo tener una vida más natural, una vida más sustentable. Y demostrar con esto que no está peleado para nada con el mundo normal, moderno, en el que vivimos. Ahora sí que es hacer una conciliación con la naturaleza. Si tú quieres empezar, hay muchas formas de empezar a cuidar el planeta. Y pues es desde tu casa, no es precisamente haciendo que todo el mundo lo haga. No, son pasos sencillos que podemos hacer, podemos llevarlos a cabo. Hay muchas formas y bueno, de momento les voy a platicar que empezamos nosotros cuidando el agua. Es algo muy sencillo, algo que puedes hacer en tu casa y puedes hacerlo día a día. No tienes que decir, oh, ya cambio, porque los cambios no son así de radicales. Los cambios siempre son un día a la vez. Un pasito a la vez. No puedes correr todo
y pues obviamente cuando corres, cuando quieres volar, cuando te vas desbocado, pues tiendes a tropezarte, te pasa, te levantas y puedes caer. Sin embargo, si comienzas tú cuidando el agua en tu casa, solo un día, solo empieza hoy, cuida el agua, no gastes mucha, ahorra lo más que puedas a lavarte las manos, a lavar los trastes, a limpiar algún objeto, a lavar tu carro, etcétera. Son pequeñas acciones que cuando veas a lo largo del día habrás hecho varias. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, o lo que yo te invito a que hagas el día de hoy. Yo estoy muy contenta con Hola Veracruz porque, pues, aparte de que me invitó a hacer esta cápsula, pues saben que siempre me gusta promover el consumo responsable y el cuidado al medio ambiente. Y pues Hola Veracruz siempre ha estado al pendiente de todos esos hacedores del cuidado ambiental. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta cápsula pues será una vez a la semana y pues estoy muy, muy, muy contenta y los invito a que no se la pierdan, la veamos. Vamos a tener tips, pláticas con expertos, todas sus dudas también o cosas que quieran de las que hablemos pueden escribirnos aquí en los comentarios o en el inbox de la página para que pues podamos manejar esos temas que luego mucha gente tiene duda. Y bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Karen Gudini y les saludo desde esta cápsula Vida Natural desde Hola Veracruz. Hasta pronto. Ya estamos de nueva cuenta con ustedes. Gracias a mi querida Karen Gudini por todos estos tips de verdad que son importantísimos para la salud y de verdad nuevamente la más cordial de las bienvenidas a este grupo Es Noticia, a este programa Hola Veracruz. Así que no te puedes perder todos los martes y jueves cápsulas con mi querida Karen Gudini. Pero bueno, para la gente que se empieza a conectar y que de repente no sabe como de qué estamos hablando, quiero que su pecho nos platique qué nos espera en esta segunda temporada de Noches Buenas con su pecho. Bueno, mira, no puedo hablar muchísimo porque... Lo que te puedo decir es que hay muchísimas sorpresas aquí. Eloy, si me permite decir lo que va a haber. Porque lo que queremos es que lo vean. Va a haber muchas sorpresas, va a haber regalos, porque ya tenemos contemplado. También tengo una lista de cosas que vamos a estar regalando. También cosas que vamos a sortear dentro del programa. Eso no lo habíamos hecho anteriormente, pero como ya lo habíamos platicado, va a ser la primera vez que vamos a también tener regalos, sorpresas, muchísimas. No puedo contar mucho porque la verdad entonces cuando vaya a hacer el programa no se van a conectar, entonces mejor para que se conecten y vean el programa y escuchen todo lo que va a haber y mi director también que me dé permiso de decir todo lo que va a pasar, que va a ser en el programa. ¿Se va a llevar a cabo los mismos días, Uge? Sí, se va a llevar a cabo, no, creo que ya cambiamos, ¿verdad? El día de hoy va a ser transmitido el mismo día, el jueves, creo que sí. Todavía está pendiente. Yo no tengo entendido el día, pero bueno, me están diciendo ahorita que sí. Y ¿qué más? ¿Va a ser que Jesús Apuse incluido? Sí, claro que sí. Continúa conmigo y también se unen más personas también al programa. Ya tengo platicado con muchas personas que también, Eloy ya había tenido también la oportunidad de platicar anteriormente y no los habíamos podido meter a todo porque ya tenemos mucha gente que también estaba anteriormente queriendo participar. A esas personas ya se les va a meter ahora en los programas que también van a ser, ya no en vivo porque van a ser grabados, pregrabados para que tengan una mayor calidad. Ahora sí, no como antes que se hacían en vivos y todo, por eso de la pandemia también hay que tener mucho cuidado y también que por eso también nos habíamos acoplado a todo este sistema que había habido. Y que de repente también recordar que aún estamos en pandemia, que de repente se nos olvida, ¿no? Que estamos todavía con gente que está aún enferma, aún infectándose. Ya se están llevando a cabo la vacunación, quiero hacer mención por lo siguiente, la vacunación para los jóvenes de 18 a 29 años que empezaron esta semana que inició, pero ojo, me preguntaban, oye, Vane, ¿qué municipios se van a llevar a cabo? Se está haciendo apenas en esta ocasión y hay una polémica impresionante porque de verdad no se había visto con las generaciones de 30-39, 40-49 y 50 en adelante. ¿Qué quiere decir? Que se podían vacunar la población de Poza Rica, Tihuatlán, Huachitla y también podía venir gente de Papantla. En esta ocasión no.
¿Por qué? Porque había muchos chicos, había muchos jóvenes, me tocó ver el día de hoy, que venían de Coatzintla, venían de Tihuatlán y no los dejaron vacunarse. Ojo, desconocemos el motivo, no sabemos si por la cantidad de vacunas, pero creo que se van a vacunar ya en las zonas correspondientes. Así es que para que no haya aglomeraciones, para que no vengas en vano, para que no hagas en tu pasaje, de verdad, espera las indicaciones que el gobierno municipal de cada entidad te pueda otorgar, porque no se está vacunando a jóvenes de otros municipios aledaños como se estaba haciendo anteriormente. Ahora, la segunda vuelta de la generación 30-39 tampoco se ha dado. ¿Qué quiere decir? Hubo un adelanto por el alto de contagios en los jóvenes. Eso también nos indica que no podemos bajar la guardia. Seguimos de verdad cuidándonos, tenemos que seguir protegiéndonos y me alegra en esta segunda temporada que Sur del Sol es barrio con noches buenas, que puedas disfrutar desde casa también y que digas, no quiero salir, o si salgo yo sé que va a ser un lugar con las medidas necesarias, pero de verdad que por eso se abrió antes de la segunda vuelta del 39 esta primera de 18 a 29 años. Así es que no importa que tu primer, porque recuerda que las citas son de acuerdo a la primera letra del apellido paterno, es decir, mi apellido paterno es Miranda, entonces la M es la que me tengo que checar y corroborar qué día me toca. En esta ocasión no. Tú puedes ir con tu papeleta verde y con tu INE en mano, no importa que no toque tu letra, estos días que va a estar durando, la primera puesta de la vacuna. Me preguntaban también en mensajes qué vacuna es, se está aplicando AstraZeneca. Aquí viene, señores, y no me va a dejar mentir mi querida Sutay, la siguiente polémica. El gobierno y la agente de inmigración de Estados Unidos desplegó un comunicado donde no pueden acceder al país quienes tengan la vacuna que no sea falsa. ¿Qué quiere decir? Si yo pretendía viajar a Estados Unidos por motivo de trabajo o turismo, si tengo AstraZeneca o otras derivadas, no puedo entrar al país a menos que yo llegue y me vacune. Y ojo, tienes que llevar también tu papeleta que estás libre de COVID. Quien tenga la papeleta libre de COVID, pero tenga registrado que tiene AstraZeneca, esto es una de las grandes controversias que hay, porque mucha gente está yendo y viniendo por compra o por trabajo, y había una influencer, no recuerdo el nombre, que también es un caso muy sonado, que la pararon en el aeropuerto, la dejaron parada porque llevaba la de AstraZeneca, y ella iba a cuestión laboral, y decía, híjole, yo presenté, no sabía, no había dado migración la orden correspondiente, y qué voy a hacer, ya se aplicó Pfizer, pero qué voy a hacer si la reacción, porque ya tenía dos anteriores de Astra, y que le puede hacer un choque, porque le van a aplicar una tercera que es Pfizer. Entonces es como la polémica que hay ahorita. Así es que mira, si no tienes a qué ir, yo dije voy la semana a Los Ángeles, pero ya no voy a ir porque tengo la AstraZeneca. Tienes que tener mucho cuidado, estate al pendiente de todo. Por supuesto, para mis paisanos que están en los Estados Unidos, en el sur, esta información, si vienes a México y vas a regresar, ojo, mientras no sea Pfizer, no vas a poder. Vamos a un corte comercial, vamos con Orgullo Veracruzano, si no me equivoco, con esa segunda temporada y regresamos. Bienvenidas, bienvenidos al municipio de José Azueta, que lleva este nombre en honor al cadete defensor del puerto de Veracruz, allá en el año 1914, contra la invasión norteamericana. Llegamos hasta este lugar porque lo queremos conocer. Por favor, acompáñenos. Aquí comienza Orgullo Veracruzano. Yo aprendí a pescar solo, viendo y luego aprendí solo. Pues mire, el trabajo de un pescador es levantarse para agarrar bastante pescado a las 2 o a las 3 de la mañana. Usamos lo que le llamamos aquí en la chalupa, la penca de bogar, que viene siendo como el remo, y usamos las redes, porque con las redes hay más posibilidad de agarrar más pescado. Y de ahí pues ya sacamos los pescados, muchas veces los consumimos en casa y cuando hay bastante vendemos unos masitos aquí mismo en la ranchería de Juan García. La misma gente de aquí ya va a mi casa y me dice, necesito 100 pesos de mojarra para mañana, yo vengo y se los pesco. Sí, así de esa manera, para ayudar también a la comunidad de Juan García, para que no venga otra persona a venderles pescado que quizá muchas veces está contaminado. Mayormente que se agarra más pescado es en el mes de febrero, marzo, abril,
mayo y junio. Pues por ejemplo, yo me tiro a las 2 o 3 de la mañana y voy llegando a mi casa como a las 9 de la mañana. Soy pescador y mi trabajo es un orgullo veracruzano. Soy el río Tezechoacán que pasa por José Azueta. Soy la casita en el campo que alumbra la candileja. Soy la alegría de mi gente cuando sube la pepesca. Soy artesano por convicción y de manera social. Me gusta apoyar a mi comunidad. Es muy bonito trabajarlo porque es arte y el arte nos distingue, nos procura un lugar en la historia. Y es un legado que necesitamos dejar a los niños que aprendan para alejarnos de tanta tecnología que ahorita hasta nociva para muchos niños que no están preparados para el tema. Esta jarana es de raíz de cedro. Se dice que son las mejores jaranas. La intención es hacer algo innovador porque ya ve que las jaranas siempre las hacen sin lisa, sin ningún detalle. Entonces yo ahí plasmo un garrobo, una iguana, un loro. Entonces tiene el río, tiene la iglesia, nuestra escuela Abraham Castellano, tiene el kinder, el campo deportivo. En su conjunto está plasmada la mayoría con su tierra baja, con sus carretas que ya no existen, con sus plataneras, con todo eso. Así es. Que no se pierdan nuestras raíces porque nos da identidad. Y muchísimas gracias, aquí estamos para servirle y cuando necesiten de mi apoyo, de enseñar a lo que sé, estoy muy orgulloso de poder apoyarlos. Muchísimas gracias por estar en mi humilde rincón, los llevo en mi corazón y mi poesía. El grupo Piña Madura se conforma de gente de la región piñera. Por lo regular somos 5 personas que acudimos a tocar. Pues mira, la idea de Piña Madura nace porque teníamos ganas de tocar. Entonces, con las personas que nos conocíamos en los fandangos y creamos el grupo, nos dimos a la tarea de realizar el grupo, de ensayar, y ahora sí lo formalizamos y lo hicimos más completo. Lo que yo considero que destaca Piña Madura de otros no es el tono, ni nuestros arreglos, ni nuestra manera de cantar o vestir, sino es la alegría que nosotros mismos tenemos, que es una alegría característica de aquí, de la zona de Los Llanos y de la cuenca del Papaloapan. Hemos estado en diversas partes de la región y actualmente lo más último que hicimos fue recibir al Cristo Negro. Estuvimos tocando durante una semana y también hemos tocado en eventos con causa para gente que necesite el apoyo. Y los quiero invitar a que conozcan un poquito de lo que es mi rancho Villa Azueta. Muy bonito, muy lindos paisajes con gente alegre y hermosa y con música muy bonita. Pregunten entre sus compañeros de trabajo o amigos si alguien tiene familia en José Azueta. Quizás ese sea un buen pretexto para conocer este lugar. Y si tiene la oportunidad de hacerlo, pruebe las gorditas con nata. Adquiera una artesanía, pero sobre todo, ¿sabe cuál es la invitación? A que cuando usted compre los productos para preparar sus alimentos, elija siempre lo local, lo que Veracruz está produciendo en sus tierras. Detrás de este trabajo hay grandes historias de vida. Y eso siempre ha sido lo importante para Orgullo Veracruzano, la gente de nuestro estado, sus rostros, su trabajo. Y bueno, pues la invitación está abierta para que ustedes compartan este material y lo repliquen. A nombre de la producción, muchísimas gracias y hasta la próxima. El municipio de José Azueta tiene alrededor de 42 comunidades y 24 mil habitantes, en su mayoría dedicados al trabajo en el cultivo de maíz, de caña de azúcar, de piña y por supuesto pues también tienen un buen trabajo en la ganadería y la pesca. Una de las fiestas principales de este lugar es en el mes de noviembre, cuando celebran a Cristo Rey. José Azueta está ubicado en la zona sur de Veracruz y limita con los municipios de Amatitlán, Tlacotalpan, Isla, Playa Vicente, Chacaltianguis, Cozamaloapan y también con el estado hermano de Oaxaca. Su distancia aproximada hacia la capital de Veracruz por carretera es de 205 kilómetros aproximadamente.
Tenemos que hacer una parada expresa aquí en el municipio de José Azueta, que también ha dado pues muy buenos resultados en cuanto a la producción, en cuanto al cultivo de la piña. Miren, este es un juguito fresco, casero, que se puede disfrutar y ahorita lo vamos a probar. ¿Cómo es el proceso para elaborar estos jugos? Salimos temprano, a las 7 de la mañana. Agarro mi canasto, me voy al campo, las corto, las subo a mi camioneta, las traigo, las descorono, las enjuago, luego las pelamos, las exprimimos y volvemos a colar el jugo, lo envasamos y lo metemos a la nevera. ¿Y ya para vender? Ya para salir a vender. ¿En qué puntos los venden? En el parque vende mi hija en la camioneta, yo en la moto recorro las comunidades del municipio. ¿Qué tipo de piña es la que usted usa para los jugos? La piña miel. Súper dulce. Así es. Pues muchísimas gracias, don Aurelio. Nosotros lo dejamos trabajar, pero no sin antes. Invite a la gente a su municipio y a que se disfrute un juguito natural. Pues aquí los invito, amigos, todos los del municipio de José Azueta, a que disfruten un jugo de piña 100% natural. Mientras que en Poza Rica le ponen mucha crema a sus tacos, aquí en el municipio de José Azueta, pues le ponen mucha nata a las gorditas, las vamos a probar. Les presento a la señora María Elena Sánchez Ramírez, que prepara esta peculiar receta. ¿De dónde viene esta receta de ponerle nata a las gorditas? La receta viene de mi suegra, ella ya fallecida. Cuando yo llegué aquí, ya era tradicional la gordita con nata. Y ya pues yo me quedé aquí. Nosotros la preparamos de un día antes, la masa. Lleva frijol, harina y ya todo va molido, va licuado. Ajá. Se revuelve y ya la guardamos en los enfriadores para el otro día. Nosotros desde las 5 de la mañana ya tenemos abierto por el campesino, que es el primero que tenemos aquí, el cliente. ¿Trabajan muy temprano? Sí, muy temprano, muy temprano. ¿Hasta qué hora la encontramos? Hasta la 1 de la tarde, toda la semana. Nosotros por lo regular vendemos por pieza. ¿En cuánto está una pieza? 5 pesos. Es una comida bastante, bastante barata, ¿eh? Sí, económico. Económica, sí. Por esta región, por acá, es muy económica la comida. Pues los esperamos que nos visiten. No se demoren, los esperamos con mucho gusto. Aquí en la localidad del Maguey, alrededor de 700 familias se dedican al cultivo del maíz. Vamos a conocer la historia del señor José Luis Romero Azamar. Él es agricultor y su trabajo, por supuesto que nos llena de orgullo, porque la gente que se dedica al campo, bueno, pues son los encargados de que ustedes y nosotros tengamos alimentos naturales, saludables en nuestras mesas. Acompáñanos. Mi familia y yo cultivamos maíz. El maíz, para empezar, primero chapeamos el terreno, después el tractor nos siembra el maíz, le metemos 60 mil semillas por hectárea y después el maíz tiene un proceso de, después de la siembra, de 12 días lo fertilizamos y le fumigamos para la plaga, después la abonada. Y ya a los 40 días le damos la segunda fertilizada. Y ahorita el maíz, este maíz tiene 52 días de sembrado. A los 55 días a 60 es la floración del maíz. Después de la floración del maíz, 10 días más empieza a gilotear. Después que el maíz gilotea, viene el proceso de que el elote engruesa y es hasta donde vamos. El maíz se va a Guatemala, se va a México, se exporta a Monterrey y tenemos un comprador aquí en Azueta que es el que nos compra los poquitos que nos quedan. A lo que más nos dedicamos es a la siembra del maíz. Es algo que de lo que nosotros vivimos, de ahí he levantado mi familia y de ahí es donde mis padres nos enseñaron a este trabajo y es a lo que nosotros nos dedicamos, a la agricultura. La estación del tren José Azueta tuvo sus orígenes en el año 1902. En algún momento también se llegó a llamar Paso de la Cura. Y en sus épocas de esplendor aquí se embarcaban productos como el plátano, el maíz, el ganado e incluso tabaco.
Pues ya estamos de nueva cuenta con todos ustedes y de verdad agradecemos al gobierno del estado por esta segunda temporada de Orgullo Veracruzano, que nos refleja cada uno de los municipios que conforman mi bello Veracruz, y en esta ocasión tuvieron a bien mostrarnos a José Azueta para que enseñarle a toda la gente que nos ve, y sobre todo a nosotros mismos, porque no me vas a dejar mentir, Su, de repente nosotros mismos como veracruzanos no conocemos ciertos municipios. Así es. Y gracias a estas cápsulas que nos manda el gobierno del estado con esta segunda temporada de Orgullo Veracruzano, conocemos un poquito más. Así es que si tienes la oportunidad muy pronto de poder visitar José Azueta para darle más realce a toda la gastronomía, a toda, de verdad, que toda la cultura que tiene Veracruz ante el mundo, no te pierdas la oportunidad de visitar a José Azueta. Pero bueno, estábamos en pleno chisme por acá. Sí, hombre. Hablando un poquito de las vacunas. De esa controversia que se ha suscitado, porque que si AstraZeneca, que si Pfizer, que si la... ¿Cuál es la que le ponen a los maestros? La CanSino. Creo que es dosis única, ¿verdad? Fíjate que yo no sé de esa. Yo lo que estaba comentando hace rato. con Vanessa aquí, y no me van a dejar mentir, es de que mucha gente que se está vacunando anteriormente, meses atrás, se habían estado yendo a Estados Unidos, uh-huh, si no más me equivoco, a vacunarse allá. Entonces, desconozco si tenía algún precio, pero la mayoría de las personas que me habían dicho que se habían ido a vacunar es que no tenían costo, igual. Sí, ahora sí, perdón por esta torpeza en mi hablar, ahora si tú vas y tienes que comprobar, para ingresar al vecino del país del norte, tienes que comprobar que estás vacunado y tienes que llevar constancia de que no eres positivo en COVID. Pero no te hacen válida si tienes vacunaciones de AstraZeneca o ninguna otra que no sea Pfizer. La CanSino, hay otra que también se está aplicando, es Spoti, una rusa, es Pinva, es Spoti, no recuerdo el nombre, tampoco es válida. Simplemente la Pfizer, y lo que están haciendo es, obviamente, dejarte en el aeropuerto. Ahí hay personas. La ventaja es que hay personas que te están vacunando. Esa es la ventaja. La ventaja en los aeropuertos es que hay también stands donde te hacen la prueba para el COVID. Y tú dices, no la traigo, ok, te la hacemos aquí, no ingreses al territorio nacional americano, sino la prueba sale ¿Tiene negativa. ¿Tiene un costo las vacunaciones? Las pruebas sí tienen costo, las vacunaciones no sé. Pues yo creo que no deben de tenerla. O sea, de verdad es que no deben de tenerla. Otro caso controversial que yo en lo particular quiero tocar, mi director no sabe, pero quiero tocarlo porque estamos viviendo eso para la gente, es una noticia a nivel internacional sumamente devastadora y que pues Poza Rica, Veracruz, la está viviendo de manera súper cerquita. ¿A qué me refiero? A la migración de ciudadanos haitianos en todo el país, en todo el territorio nacional. Son 5 estados, si no me equivoco: Chiapas, Veracruz, Coahuila, Tijuana y Nuevo León, 6, y Tamaulipas, los que tienen la mayor concentración de... no son indocumentados, porque tienen el documento oficial, son migrantes haitianos. Aquí en Poza Rica hay una gran cantidad de ciudadanos haitianos que están migrando de su país. La controversia era, ¿cómo es posible que de la isla hayan viajado para acá? Tú sabes que el tránsito de personas o el tránsito migratorio para territorio nacional y países que no sean Estados Unidos, no puedes utilizar la visa, puedes pasar con tu solo pasaporte. Oye, Vane, pero anteriormente, antes de que se viera todo esto de que estaban migrando, porque bueno, ahorita realmente estamos viendo demasiados, pero ya había gente haitiana aquí. Pero ahorita más por vamos a explicarles un poco por qué. No es porque el COVID, es porque Haití es un país que está sufriendo una devastación impresionante. Recordemos que acaban de matar a su presidente. Recordemos el terremoto tan devastador a la isla. Recordemos los huracanes que hubo. Y sí tiene razón la gente en querer salir a buscar el sueño americano o el sueño como ciudadano. Yo no estoy en contra o no estoy diciendo que eso esté mal. La verdad es que Haití está sufriendo. Es una isla que está devastada. Aquí es cuando dices, híjole, no me tengo que ir tanto a las escrituras bíblicas si eres creyente para ver cómo estamos sufriendo como humanos. Pero el libre tránsito quiere decir que, por ejemplo, nada más Estados Unidos tiene visa, Canadá visa canadiense, Brasil que tiene la visa brasileña, pero los demás con pura visa. Entonces sí pudieron salir de su país porque decían, ¿cómo es posible que llegaron? Todos traen pasaporte. La mayoría de los ciudadanos que he visto
no es gente que yo vea, por ejemplo, como sucede aquí en mi país, y tengo que decirlo, realmente viviendo en la pobreza, que no tiene ni siquiera ropa adecuada, no tiene ni siquiera un suétercito cuando hace frío. Aquí hemos visto haitianos que hasta con iPhone, y digo, ni yo tengo iPhone. Aparte, yo te voy a decir, o sea, de verdad, no hay haitiano pidiendo dinero. No he visto. Está yo que han dado por partes de la zona centro que... Aquí están ellos porque están esperando que el gobierno les dé el camión para que sigan su travesía hacia los Estados Unidos. Es una controversia que se está suscitando, les voy a platicar como por qué, y surge que quiero que me dé su punto de vista. Yo no he visto a mi gobierno ni patrullas alrededor, ya les hubieran dado a lo mejor un asilo en una situación mejor, está la casa del abuelo, están diferentes lugares, o hacer una concentración para que estén, porque son seres humanos. No los puedes tener viviendo en inclemencias, que están de repente, llueve, de repente hace calor, y hay mucho niño. A mí como mamá, porque soy mamá, me duele ver a los niños. Me ha tocado ir a las terminales de autobuses y veo a los niños junto al basurero, o veo a la niña que tiene hambre, o veo a la niña que tiene hambre. Fíjate que yo también, ahorita que tocas este punto, sí me dolió. Ahorita que tocas este punto, yo también le había preguntado a una persona que trabaja también para el Estado de Ayuntamiento, y le había comentado yo, oye, ¿qué pasa con esa gente? Porque pues realmente sabemos que ellos traen su dinero, pero pues no, el dinero no es eterno. Entonces no les da, el gobierno no les da alojamiento en un centro de acopio, como tú dices. No, y deberían de darles el camión para que vayan. ¿Por qué? Porque al final del día Estados Unidos no les va a permitir la entrada. Y si ustedes hubieran visto las noticias en Coahuila de mucho haitiano que murió en el río queriendo pasar, hay un video desgarrador antes de ir a corte donde se ve como el niño en la balsa se ahoga. Deberían de hasta quitarlo de las redes sociales porque es devastador ver cómo se están muriendo por cruzar. Pero bueno, para seguir platicando, vámonos a un corte. Vámonos, ¿verdad, mi querido Eloy? Con esto que es el primer Festival Internacional de Máscaras Danzantes desde Coscomatepec, Pueblo Mágico, y regresamos. Toda tradición necesita un guardián. Escucha el llamado. Abre tus sentidos. La tradición vive en cada máscara, en cada sonido, en cada costumbre, en cada nota, en el latido del tiempo, en cada creencia, en cada puntada, en cada sentimiento. ¿Escuchas latir tu corazón? Somos la profundidad de los colores. Somos la dulzura de la flauta. Somos los pasos que bailan al futuro. Y debemos entregar estos sentidos a la siguiente generación. El guardián eres tú. Festival Nacional de las Máscaras Danzantes, del 13 al 16 de diciembre. Coscomatepec de Bravo, Pueblo Mágico. Este 2021, en Coscomatepec se une la tradición de la danza y la máscara, con la participación de más de 30 maestros mascareros de toda la República. 4 días de ritual y enseñanza. Más de 500 danzantes. 15 danzas tradicionales de 10 estados. Coscomatepec, sede del 5º Encuentro Internacional de Maestros Mascareros, creando rostros alrededor del mundo. Ven y disfruta de la imaginación y el encanto. Festival Nacional de las Máscaras Danzantes, del 13 al 16 de diciembre. Coscomatepec de Bravo, Pueblo Mágico.
para la segunda. ¿A cuál? Tú te fuiste sola. Ay, oiga, me ando a arreglar. Ay, oiga, que no se vaya la mano. Nos agarran y bragante. Oiga, pero ¿qué te pareció esta cápsula, mi querida Suge, acerca de lo que todo se viene? Mira, les voy a informar un poquito. Se viene el quinto encuentro internacional de maestros mascareros que tendrá sede en Coscomatepec, Pueblo Mágico, los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre. Súper padrísimo, ¿eh? Porque ya, máscaras, ya que nosotros somos los mexicanos los que les damos fortaleza a esta tradición. Que dijo algo muy importante, exactamente. Nosotros como mexicanos tenemos que darle realce a nuestra cultura, realce a nuestras tradiciones. Ellos son... es el gremio de mascareros que se levantan la mano con orgullo para poder decir somos los guardianes de los mil y un rostros, somos los maestros del camuflaje. Aparte que las máscaras, si no más, no recuerdo, son de madera y de cartón, ¿no? Están hechas de eso. Ya había yo tenido esta plática hace años con una amiga que había tenido la oportunidad de ir a este evento. Ah, yo nunca he ido, me encantaría. No, yo tampoco no he ido, pero ya había yo platicado de esto y ella me contaba que las máscaras están divinas. Hay unas que están hechas a mano. Literalmente las pintan ellos, pues son artesanos, ¿verdad? Claro, ya podemos esperar nosotros, ¿verdad? Así es que esto es próximo. Como lo dice bien ahí, maestros artesanos. Maestros artesanos, vamos a recordar, mascareros. Son 13, 14, 15 y 16 de diciembre en Coscomatepec. Parece que falta mucho porque ya estamos a pocos meses, así es que nos lleve el hoy de la cruz, Suge. Así es, que nos manden allá, si nos están viendo, que nos manden allá la invitación y nosotros vamos. Nosotros vamos y hacemos las máscaras y todo. Oiga, pero ya tenemos lo más esperado de esta tarde, nuestra plática con el querido cantautor colombiano Mauro Ávila, al cual le envió un fuerte beso, un abrazo, de verdad un gran talento, que salió de un reality allá de talentos en Colombia y que está poniendo muy en alto todo el género regional ranchero mexicano con orgullo. Vamos a esa entrevista que tuve el placer de realizar con Mauro Ávila, no te lo puedes perder, regresamos. Falla de internet por esta zona. Ya se encuentra con nosotros mi querido Mauro Ávila. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, querida, ¿cómo estás? Un saludo muy especial desde Colombia para toda la gente allá en el norte de México. ¿Cómo han estado? Muy bien. Acá en México y aquí en especial en Veracruz, donde nos encontramos en este momento, con un calor impresionante. De verdad que estamos batallando con esto del calor, pero contentos de ya por fin estar contigo en vivo y que nos platiques un poquito acerca de Mauro Ávila para la gente que se está conectando y que ya está empezando a saludar y la gente que no sabe un poquito el género que manejas, que ya en tu país eres muy conocido, pero platícanos un poquito quién es Mauro Ávila. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por hacerme parte de este espacio y les agradezco inmensamente la oportunidad de llegar a la gente de Veracruz. Para mí es muy importante. Y bueno, Mauro Ávila es un cantautor colombiano, género ranchero popular. Vengo haciendo mi proyecto solista hace aproximadamente 3 años. Ando promocionando mi cuarto sencillo musical que se titula Soltero. Es una canción... Solterito. Solterísimo. ¿Y Mauro está soltero entonces? Porque tiene que ser acorde. Nos preguntaban por acá. ¿Y si está soltero? Bueno, depende de quién pregunte. Bueno, entonces que nos cante soltero. Pero bueno. ¿Es tu tercer sencillo, escuché? Es mi cuarto sencillo musical, Soltero. Es una producción que nace de un programa de aceleración que se desarrolló aquí en Colombia a través del Ministerio de Cultura. Ellos hacen una convocatoria, se presenta una compañía que se llama Stereotech y crean un programa que se llama Artists in Residence. Y en este programa, pues, seleccionaron algunos proyectos musicales emergentes. Hicieron una preselección, luego nos entrevistaron a varios de esos proyectos y pues yo tuve la fortuna de ser uno de los 5 seleccionados. Y a través de este programa entonces lo que hicimos fue, bueno, toda una inmersión a lo que es la industria musical, talleres de composición, todo lo que tiene que ver con marketing, redes, campañas de digital para plataformas digitales,
bueno, todo un proceso de aceleración realmente muy, muy, muy completo para lo que es un proyecto emergente como el mío. Excelente. Y a raíz de ahí fue que dijiste, esto es lo mío. ¿Te fuiste por la línea ranchera? Bueno, siempre en mi vida he tenido influencia musical del género ranchero. Desde niño mis padres me acostumbraron a escuchar este tipo de música y yo realmente siempre he vivido enamorado de la ranchera. Entonces, por eso hago rancheras, porque así como lo dice mi lema, soy puro corazón y creo que me salen del corazón. Y tuve la oportunidad de ver tu video y de verdad que creo que así te salen mucho del corazón. Así es que bueno, y aquí en México el mariachi pues ya sabes que lo llevamos en la piel. Tenemos mucha referencia de nuestro gran hermanos colombianos de mariachi también por allá. ¿Qué esperas tú, por ejemplo, con esta allá en Colombia? ¿Cómo les ha pegado la pandemia? Yo creo que en todo el mundo, que de repente los artistas de este gremio que están haciendo a distancia se han visto un poquito afectados. ¿Cómo te ha llevado a ti esto? ¿Te ha costado un poquito? ¿Sigue saliendo? Bueno, mira, en este momento, en este preciso momento, ya el tema está un poco más activo nuevamente. Gracias a Dios, porque realmente sí hubo momentos de mucha fugia. Hay amigos, compañeros del gremio que tuvieron que salir a rebuscar por lo que les dieran, por lo que la gente tuviera bien darles de corazón. Y pues realmente sí ha sido un golpe muy fuerte todo este tema de la pandemia para el gremio musical, especialmente para los mariachis, para los que están dedicados a serenatas. Entonces, pero afortunadamente ya los temas de eventos se están reactivando. Aquí en Colombia, con todo el proceso de vacunación y demás, pues eso ha permitido que se active un poco más la economía y pues gracias a Dios también nuestro sector musical, nuestro sector de eventos también se ha venido activando rápidamente. Fíjate que tienes toda la razón y aparte yo creo que algo que vino a dar luz en esta pandemia, porque las redes son lo de hoy y yo creo que se están conociendo muchísimo más y tienen más actividad que tal vez me decía algún chico aquí en México que la que tenía antes. Entonces yo creo que también pues ha sido un impulso, ¿no? Claro, fíjate, mira, estamos hoy conectados tú y yo que no nos conocemos, tenemos la fortuna de a través de un medio como una red social conversar, que sepas tú de mí, que yo sepa de ustedes, que la gente que nos sigue conozcan un poco más de nosotros y pues de verdad que somos muy afortunados con todas estas herramientas tecnológicas que hay hoy día para acercarnos más aún con tanta frontera física. Así que esperemos ya sea muy pronto poder estar, quien dice que no podemos estar en contacto físicamente ya, para que Mauro esté acá por México, qué tal si nosotros amén. Vamos para Colombia, ojalá, amén. ¿Verdad? Oye, bienvenidísima siempre. Claro, muchísimas gracias. Escuchamos el tema y de verdad, que yo que soy mujer, la canté fuerte, porque decía yo así, soy soltero y no todo, como me dice, bueno, me pegó, me gustó, lo subí a mí todos mis portales, y la gente me decía, ¿quién es? Pues vean, en punto de las 4 de la tarde aquí en Hola Veracruz. Y bueno, esta canción, ¿por qué soltero? ¿Por qué esta como tu cuarto sencillo? ¿Y qué es lo que te motivó? ¿Si hay algo detrás? Porque es como el típico que quiera todas y él quiere todas y el de, pues no soy de ninguna, pero sí del mundo. Bueno, soltero nace bajo dos pilares fundamentales. El primero, la soltería es un estado civil, por llamarlo de alguna manera, muy preciado, ¿no? Cuando estás soltero, haces lo que quieres, con quien quieres, como quieres y no le tienes que rendir cuentas a nadie. Ese es el primer pilar de la canción. Y el segundo pilar es que hay mucha gente que tiene compromisos ya sentimentales, su pareja, un hogar y demás, y sin embargo extrañan la soltería. No quiere decir que ya no puedan hacer ese tipo de cosas con quien quieren, cuando quieren y como quieren, pero sí se ven un poco limitados ya por sus compromisos, ¿ves? Entonces, nace de las dos, de lo preciada que es la soltería y de aquello que los que ya tienen compromiso extrañan de su estado de soltería. ¿Y crees que se extrañe? Porque preguntaba aquí Margarita Barranca, ¿se extraña la soltería? Yo creo que sí se extraña. Depende de qué punto de vista, ¿no? Hay cosas, sí, bueno. Si tú querías salir un viernes a tomarte unos drinks con tus compañeros de trabajo, pues estás soltero, simplemente sales, vas y te los tomas y ya. Si hay un compromiso y ya tienes una responsabilidad, pues entonces primero tendrás que cuadrar, primero mi responsabilidad, si tengo hijos, entonces con quién elijo, demás. Y pues habrá momentos en los que definitivamente esos compromisos de responsabilidad no te permitan ir a tomarte esos drinks, ¿sabes? Como habrán momentos en los que, no sé, un familiar te cuida el hijo o el hijo está con su mamá o con su papá, bueno, en fin, o el hijo está de paseo, no sé. Entonces vas a tener la oportunidad de ir a hacerlo y también lo vas a poder hacer. Te limitas un poco, no quiere decir que
que el compromiso amarre a las personas también a dejar de hacer lo que quieren y lo que les gusta, pero sí limita un poco. O el novio o el esposo o la novia o la esposa no están en la ciudad y te vas. Pues dímelo tú, ¿tú eres soltera o eres casada? No, yo soy soltera también, depende de quién pregunta. Ah, bueno. Depende de quién pregunta. Así me dijo Mauro. Tal cual, tal cual. Así me dijo Mauro, depende de quién pregunte, pues yo también me quedo. No, soy soltera, gracias a Dios, a mí eso de la pareja como que no se me da. Pero bueno, cántanos un poquitito, porque de verdad yo creo que los están pidiendo y queremos escuchar un poquito de soltera, pero ya en la voz aquí que nos, algo que nos entienda. Dale pues, bueno, el coro de soltero dice más o menos así. Yo soltero estoy contento, me los tomo cuando quiero, en el bar o de paseo, por eso yo ando soltero. Yo soltero estoy contento, si me quieren yo las quiero, y al otro día no me acuerdo, por eso yo ando soltero. ¡Ay, se me antojó un tequila, una cerveza bien fría y seguir escuchando a Soltera con mi querido Mauro! ¿Qué es lo que? ¡Órale pues! ¡Qué padrísimo! ¿Cuáles son las siguientes actividades de Mauro? ¿Qué es lo que Mauro está haciendo en este momento? Bueno, tengo una canción en preproducción, es una canción también ranchera, pero ya un poco más sonidos mariachi, lo actual del mariachi, y tú algo Nodal, algo Espinoza Paz, algo Ángel Aguilar, más o menos por esa onda. Es una canción que escribí para la mujer de mi vida, es una canción que se llama Mi Bendición, y es una canción que espero lanzar finalizando este año. Excelente, qué bonito, aparte nos gusta que sean románticos, mira qué lindo para la mujer de mi vida, qué bonito, así que espero poderla escuchar pronto. A la gente que nos está viendo de verdad de todo México, porque llegamos a nuestros hermanos que se encuentran en el sur de los Estados Unidos, hay muchos paisanos que están por allá y que preguntan qué les dirías, invítalos a que chequen tus páginas, invítalos a que chequen tu video. Bueno, en todas las redes sociales van a encontrarme como Mauro Ávila Oficial. Allí estamos creando una comunidad, primero de solteros y segundo de gente que ame la ranchera. Solteros dependiendo de quién pregunte. Y segundo de gente que ame la ranchera, que ame el regional. Nosotros estamos haciendo regional mexicano desde Colombia porque queremos mucho México, porque su música y sus tradiciones nos llenan el corazón y nos dan vida y nos dan mucha alegría. Entonces, desde aquí estamos haciendo nuevas propuestas para que en México las disfruten como las disfrutamos aquí en Colombia. En todas las redes sociales como Mauro Ávila Oficial, y los invito muy especialmente a que vean y compartan el video de Soltero, que es un video que grabamos con muy alta calidad, con mucho corazón, y que lo encuentran en mi canal oficial de YouTube, Mauro Ávila Oficial. Vayan, denle link, suscríbanse al canal, compartan el video y ayúdenme a que todo Veracruz, no solamente una partecita, sino todo Veracruz y todo México y todo Centroamérica y Norteamérica y todo el mundo, que todo el mundo escuche y vea Soltero y que conozcan a Mauro Ávila. Así sí, yo creo que lo más importante de hoy es siempre compartir y publicar para que así lleguemos a más gente, a toquemos un poquito el corazón. Gracias por querer tanto México. Nosotros queremos mucho a Colombia. Hemos tenido aquí visitas de grandes amigos. De verdad que la cultura que tienen, el carisma que emanan es como sentirte con un propio mexicano. Así es que te mando toda la buena vibra. Muchísimas felicidades. Y créeme que Soltero va a llegar muy lejos. Envíanos un saludo a la gente de Hola Veracruz en especial, por favor, que está conectada en este momento. Hola Veracruz, desde Colombia los saluda Mauro Ávila, puro corazón, y desde aquí tenemos mucha música para divertir, que nos la gocemos, para que la pasemos sabroso, y de verdad gracias a Hola Veracruz por este espacio, a ti morrita bonita, que Dios te bendiga y que estés muy bien. Ay, me encanta lo de morrita, así es que mi nombre es Vanessa Miranda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te vamos a seguir la pista y por supuesto que vamos a seguir compartiendo Soltero y todo lo que esté haciendo Mauro, porque para nosotros es muy importante seguir haciendo crecer la industria musical y sobre todo de esos músicos independientes que están luchando por colocarse en un lugar en el corazón de la gente.
Ay, oiga, ya ven qué loco se hace la malancia. Ustedes vieron lo que por aquí su jefe dice el hoyo de la cruz. Y yo, miren, hasta con el valle le entró al relajito que traemos. Y es que la verdad es que yo ya quiero casar a mi hermana con una haitiana. Ustedes no saben. Va a haber un programa especial, lo prometemos, el más capturista de la comunidad haitiana, de verdad. Porque es un tema de... No, ella dijo que vamos a ir y que... Va a haber boda, va a haber boda. Dice, ya, dos por uno, porque caso a Vanessa y a mi hermana con... Ya, que sale la Vanessa, ve, ya, que sale la Vanessa. Oiga, bueno, ay, no sé qué ella anda, pero sí rembombante. Dice que ella, pues, le pudo llegar a la terminal de autobuses. Bueno, pero es que ustedes no saben que detrás de cámaras Vanessa dice que va a llegar con la niña. Su jefe llegó a la terminal así, oigan, ¿tiene algún boleto para la Ciudad de México? Ah, sí. Hija, your father, le decía. Y él decía, ay, your father, ay, your father. ¡Wii! Oye, pero es que ellos hablan francés, dice. Entonces llegábamos su jefe y yo así como wii, pepe, wii, 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 wii. Ay, su jefe sonido, de verdad. Que es una especial en Mosca sobre esto. De verdad. Vamos a continuar con esta plática. ¡Wii! ¡Wii! Pero bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros. Y antes de despedirnos, de verdad, que nos recuerde mi querida Azul Solís, el programa que va a ser su segunda temporada. No se lo pueden perder, pero en voz de ella para que nos platique bien y estaremos totalmente al pendiente. Así es, Vanessa. Pues yo creo que vamos a tener otro programa ya. Y vamos a dar ya la fecha en ¿qué te parece? Días. ¿Qué en te más parece que en más cap? Ajá, exactamente. Con el color especial de los Sí. Ya, con una haitiana. Con una haitiana aquí, sí. Ya su jefe con el velo y todo. Y la Vanessa así con los hijos y los mamás. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Y recuerda compartir todas las transmisiones que tiene Hola Veracruz y Grupo de Noticias para que lleguemos a muchísima más gente. Y nuevamente felicitar todo el grupo de Rejas Quetzal y por todo el evento que se suscitó. Y por supuesto a mi querida Rubí Valencia, quien obtuvo a nombre de Poza Rica la corona de Miss Petit Veracruz 2021. Mi nombre es Vanessa Miranda. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Sujei Solís. Hasta luego, que estén muy bien todos. Y recuerda, besos. Susana a distancia, menos con Pepe Le Pú.